Bienvenidos a Hidden Pack Live. Este juego trae el idioma español y al parecer para futuro traerá algunos cuantos más. Vaya detalle ese, eso le da puntos. Pero luego entramos al juego y el arte le quita puntos, porque sus personajes, digamos que se parecen a otros personajes de otro juego bastante conocido. Para iniciar tenemos que poner un nombre, por defecto se llama Drake. Hacemos esto rápido, sé que está en español y deberíamos de leer, pero no, solo vamos a echarle una mirada a este juego rápido. Aquí está el prota, miren al prota. Directamente hace recordar a otro prota. Terminar de cambiarse, empezar el día. Aquí podemos andar por nuestra casa. El objetivo, ir al gimnasio. Por eso no es tanto de tener que leer si uno quiere ir rápido. El juego te lleva bastante de la mano. Vamos a salir. Sigamos saliendo, nos topamos con esta chica. Se llama Alexa. Básicamente es una novela visual, pero a este estilo. Me gustaría leer, pero vamos a ir rápido. Esto es una demo, solo llegamos hasta cierto punto y ya está. A ver, usamos el ascensor, vamos al piso... No, a la planta baja. Que vamos para afuera. Salir a la calle. Y ahora busquemos dónde está el gimnasio. Puerto. ¿Cómo que aeropuerto? ¿Vamos a poder viajar a otros lugares en este juego? Parece un proyecto que es bastante grande, pero... lo de los personajes le quita un poco de impacto. Le quita muchos puntos. Esto es el cine. Esto es un bar, nuestro departamento, aquí está el gimnasio, esto otro es una arena. Pero vamos para el gimnasio, nos recibe este hombre. Y está también la chica esa, supongo que nos invitó antes. A entrenar, ir al pasillo, vemos otra vez por acá, la libreta, entrenar, es nuestro objetivo. A ver cómo sale esto. Área de ejercicio. Caminadora, hay que ir presionando, hay que pagar por usar las cosas, por cierto, pero tenemos que ir presionando arriba, abajo, derecha, izquierda. Y sería fácil si fuera en el teclado, pero no, hay que darle clic a lo que indican. Ven, abajo. Ya fallé. Qué rápido he fallado. Hay que superar al menos un entrenamiento. Probemos otra cosa. Ah, bueno, esto no está. Saco de box, tal vez nos vaya mejor, aunque es lo mismo. Abajo, derecha, abajo, he fallado. En vez de izquierda, di arriba. Mega pesas entonces. No, o sea, fallé la primera y lo supe, pero no me detuve. Hablar con Ryan, este tipo, no sé quién diablo eres, pero hablemos contigo. Adiós. Volvamos a entrenar. Saco el boxeo otra vez, me voy a quedar sin dinero y no voy a superar esto. Derecha, derecha, arriba, y casi lo hago, supongo. Caminadora. Arriba, arriba, izquierda, arriba, derecha, oh, ya está. Subimos algunos parámetros y podemos seguir avanzando en esto. El prota es algo así como un boxeador, de esto va el juego. Un luchador. A ver si ya cambió el objetivo. Ir a la arena, sí. Nos vamos para la arena entonces. Salir a la calle. La arena estaba por acá arriba. En la entrada no podemos hacer nada. Ventanilla de etiquetes. Hablar con este tipo. Bueno, el prota digamos que trabaja por acá. Batalla. Puerta del personal. Discutimos, ¿por qué no? Y ahora mostremos que somos parte de esto. Nos deja pasar. Se viene una pelea que seguramente voy a perder. Responder humildemente. Responder confiado. Qué sé yo, humildemente. Este es el tipo ese entrenador famoso, ¿no? O sea, tiene la pinta. Voy a responder humildemente.
Debería de leer el texto, porque ahora mismo no sé qué demonio me está preguntando. ¿Será que me está preguntando por mi nombre? Finn Furry. Era Puri, ¿verdad? Pero yo digo Furry. Sí, señor. Venga, nos vamos. No sé qué pasó. Cambiarse. Mientras nos cambiamos, apareció esta chica. Nos vio todo. Ahora sí, nos cambiamos. Ella también es una luchadora. Vamos a batallar contra este tipo. Esa supongo que es su novia. En serio, debería de leer el texto. Pero estamos en plan, conozcamos el juego rápido. Sí, señor, salir del ring. Hora de la batalla. Ah, sí, lo de antes era eligiendo nuestro nombre artístico. Y me he puesto Finn Furry. De acuerdo, o sea, es algo. Esto simplemente es suerte. Si sacamos el número más alto, atacamos. Saqué 3, él va a sacar 6, me va a golpear. Saqué 1, me va a golpear. Saqué 2, me va a golpear. ¿En serio? ¿No voy a darle ningún solo golpe? Saqué 4, puede que lo golpee. Nah, empate. 1, ya perdí. Qué triste. No le voy a dar ningún solo golpe. 1, ¿no? ¿En serio? Qué mala suerte. Venga, mándame a dormir. Ah, sacó 1 también, empate entonces. Tengo oportunidad de darle un golpe. Sí, al menos 1. Oye, tipo grandulón, a ti no te quieren, ¿verdad? Te abuchean. Pero cuando yo ataco, me aman. 4, ¿podría golpearlo otra vez? Nah. A dormir. ¿Será que esa batalla se puede ganar? ¿Quién sabe? La chica esta, le toca a ella también. Va a batallar. Bien, nos cambiamos otra vez. Podemos ver otra vez las notas. Ver el combate de Alexa. Salimos de acá, oficinas, vestidores. ¿Salir? No es salir tanto. Vamos para adentro otra vez. Salir donde está el público. Para ver la batalla de la chica. Pero parece que ganó. Bien por ella. Nosotros perdimos. Humillantemente. ¿Se ha cambiado? Cuando cierra los ojos, se ve bastante rara. ¿Y este tipo? Bueno, este tipo básicamente soy yo. O sea, se parece. Así soy yo. Ese soy yo. Solo que no tan blanco. Venga, nos vamos de acá, ¿no? Y esta chica también recuerda a otro personaje. Bueno, yo creo que básicamente todos los personajes recuerdan a otros personajes de cierto juego popular. Solo hay que prestarles bastante atención. Bueno, lo del prota ya es directamente calcado. A ver, prosigamos. ¿Qué tenemos que hacer? Comprar algo. Vamos a comprar. Mostrador. Primero hablemos. Pregunta personal, ¿por qué no? Preguntar sobre tu esposo. Sobre tu hija. Me voy. ¿Hacia atrás? ¿Comprar? No sé qué tengo que comprar, pero me llevo todo. He perdido el combate, pero igual gané un poco de dinero. Igual en las luchas uno pierde y siempre gana. Dinero, digo, o sea, no fama, pero sí un poco de dinero. Ya está, tengo eso. Entonces ahora es lo mismo. Hay que simplemente ir hacia atrás, a las mesas, sentarse. Comamos. Que compré todo. ¿Nos vamos ahora sí? ¿Para casa? Ir a la casa de Alexa. Que viven en el mismo departamento que nosotros. ¿Dónde está el ascensor? Por acá. Al piso 5. Directamente nos habla. Me esperemos sentado en el sofá. Creo que es lo siguiente. Sí, esperar a Alexa. Esperamos sentado en el sofá. De acuerdo. Y vuelve.
Está lista. Miren esto también. Vamos a jugar ese juego de los patos. Démosle a los patitos. Es más fácil que el juego original. Bueno, no sé por qué lo dije. Bueno, sí, es más fácil. Iba perdiendo, pero lo hice bien. Esto también nos sube parámetros. Qué bien. Divertido. Sigamos. Un momento de estos dos. Se viene un pequeño evento. Bien, pasamos a ese pequeño evento. Nos vamos. Para el cuarto departamento. Siguiente objetivo. Simplemente dormir. Y con esto terminamos esta demo. De forma rápida. Sin conocer mucho de la historia, pero la terminamos. Ir al dormitorio. Usar la cama. Dormir, por supuesto. Y ya está. Completamos el prólogo. No, en serio, el juego sí tiene su futuro como se ve, pero lo único es que tienen que cambiar los personajes. Darle un estilo diferente que no se parezcan tanto a esos otros personajes de ese otro juego popular. Y con eso quedaría un gran juego. Tiene futuro si cambia en el arte de los personajes. El cómo se ven. El arte está bien, pero cómo se ven es el problema. Pero bueno, ya lo dejo por acá. Nos vemos pronto.